¿Estás bien? No, estoy bien, gracias. Listo. Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más, como cada jueves, aquí desde los estudios de X Atelier, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Una disculpa, empezamos tal vez un poquito más tarde, pero también creo un poco mucho muy tarde porque no prevení de que, por decir, aquí en esta ciudad se hizo el cambio de horario. Entonces creo que en algunos países o en algunas regiones no hubo cambio de horario, entonces sí recibí algunos comentarios de que hey, no va a haber demostración el día de hoy, pero aquí estamos como cada jueves. Hoy vamos a traer un corte, como dice en el título del video, es un corte en capas cóncavas, que comúnmente también se le conoce como capas incrementadas. ¿Qué quiere decir esto? Son capas que trabajan de corto en la parte interna de la cabeza a largo hacia la parte externa. Son unas capas bastante populares. Podría decir yo que en mi experiencia trabajando detrás de una silla, trabajando en el salón, son de las capas que más he realizado. Y una de las razones por las cuales son bastante populares o bastante adaptables, incluso a cualquier tipo de textura o densidades, es que nos permite mantener el largo en el perímetro, que es lo que comúnmente las clientas siempre hacen mención de que quiero un cambio, pero por favor no me cortes mucho de lo largo. Entonces, para esto voy a mostrarle mis secciones. Voy a trabajar con 4 bloques estándar con un partido en medio hacia la parte alta de la cabeza, hacia el hueso, no hacia el hueso, pero hacia la cúspide. Hacia la cúspide de la cabeza y de la cúspide de la cabeza hacia por detrás del oído. Entonces, tenemos 2 al frente, 2 en la parte de atrás. Estas capas las voy a comenzar al frente de mi modelo. De esa manera sé dónde va a caer mi capa más corta. Como les comentaba, van a ser capas cóncavas, de corto a largo hacia la parte de afuera, que a su vez las voy a trabajar con una forma geométrica redonda. Esto quiere decir que va a trabajar de corto al frente y largo hacia la parte de atrás. Entonces, esta demostración, amigos, la vamos a hacer en 2 partes. La parte número 1, les voy a mostrar el corte, la técnica del corte. Y en la parte número 2, vamos a tener a Jennifer, que nos va a mostrar una forma de cómo peinar la técnica del corte que trabajamos el día de hoy. Entonces, un día muy especial, vamos a tener 2 demos en 1. La primera parte va a ser del corte y la segunda parte va a ser del estilizado o el peinado para este corte. Espero nos puedan acompañar hasta el final de la transmisión. Bueno, déjenos saber si de dónde nos están mirando, cómo se encuentran. Si tienen alguna duda, algún comentario, aquí estamos para resolver todas sus dudas. Nos gusta mantener estas clases bastante interactivas y que no sea solo yo el que esté deliberando la información. Bueno, voy a trabajar mi primer bloque, el lado derecho. Voy a tomar una sección desde la parte de la cúspide hacia
la línea de crecimiento en el hueso frontal. Esta va a ser mi guía base. Voy a trabajar con una elevación máxima, voy a proyectar todo hacia la parte alta de la cabeza, manteniendo un ángulo en mis dedos que vayan de corto a largo, hacia atrás. Súper bien, y acá tenemos aproximadamente 110, 11 personas en poquito tiempo. Tenemos a mucha gente que nos sigue semana tras semana, que ya casi son parte de la familia de X Atelier. Un saludo a todos. Laura Peña manda saludar desde México, de Ciudad de México. Mariana Oli, Córdoba, Argentina. Yeyet, desde Toluca, Estado de México. Desde Cuba, una vez más, la segunda semana consecutiva. Yaritza, de Cuba. Patricia, de Argentina. Y Alex, de Guanajuato. Alex, nuestro amigo Alex, dice que buenas tardes. Buenas tardes, buenos días todavía por acá. Así es. Entonces, la posición de mis dedos está trabajando en relación a la estructura de la cabeza. Si pueden ver ahí el ángulo de mis dedos, la punta de mis dedos van hacia, ligeramente hacia el suelo. De esa manera creo algo que va más en balance la estructura de la cabeza. Ahora, si quisiera preservar un poco más de longitud alrededor del rostro y remover un poco más de peso en la parte de arriba, pudiera utilizar la misma elevación y simplemente cambiar la posición de mis dedos. Déjenme mostrarles. Ahorita estaba trabajando en paralelo a la estructura de la cabeza, pero si quisiera preservar un poco más de longitud y remover más peso, pudiera trabajar con mis dedos en paralelo al piso y todo esto se iría. Voy a tomar otra sección. Ya tengo mi guía base al centro, que va a ser mi guía para el lado derecho y el lado izquierdo de mi clienta. Tomar una sección en paralelo. Ahora, atención, el tipo de guía que voy a estar trabajando es una guía estacionaria. Eso quiere decir que todo lo que corte de ambos lados va a viajar hacia la parte central y alta de la cabeza, hacia un mismo punto. De esta manera es como voy a generar mis capas cóncavas. Esto quiere decir que va a ser más corto en la parte de arriba y ligeramente va a incrementar su longitud hacia la parte de afuera, manteniendo un poco de peso en la línea del perímetro. Adrián, ¿podrías mostrar una vez más las divisiones estándar que, claro que sí, tienes? Algunas personas apenas se están conectando y... Trabajé con una sección al centro, desde el hueso frontal hacia la cúspide de la cabeza, el punto más alto de la cúspide, por detrás del oído. Nos da uno o dos secciones al frente y ya desde la cúspide hacia la parte central de la nuca. Cuatro secciones estándar. Súper bien. Mira, por primera vez tenemos a alguien que nos está mirando desde Inglaterra, Silvia Palazón López. Bastantes personas de todo el mundo, de Guatemala, Ecuador, el grupo de estilistas y barberos Buin, Chile siempre presente, Vanessa desde Corrientes, Argentina, Houston, Guanajuato, ya tenemos varios de Guanajuato. Dice Alex que quiere agradecerles por los peines, tienen magia y acorto bien cherry como ustedes. Qué bueno. Córdoba, Argentina, Silvi, Patricia desde Guanajuato, y bastantes de Guanajuato hoy, Jalapa, Veracruz, Ciudad de las Momias, Guanajuato, capital. Súper bien. Pues saludos a todos y un abrazo fuerte de donde quiera que se encuentren. Quiero ver a ver si alcanzan a ver ahí cómo todas mis secciones están siendo proyectadas hacia el centro de la cabeza, manteniendo una elevación, una proyección y un ángulo en mis dedos paralelos a la curvatura de la cabeza en el hueso frontal. De esta manera creo mi forma geométrica redonda
que si han seguido nuestros videos, decimos que redondo es algo que trabaja corto al frente y largo hacia la parte de atrás. Muy bien. Entonces, algo muy importante, siempre que se cortan capas, recomendamos siempre empezar desde el punto más corto. O cortar hacia la dirección que va hacia largo. Estoy cortando el lado derecho de mi modelo. Y yo me encuentro posicionado también al lado derecho de mi modelo. De esa manera, cuando estoy cortando, puedo cortar de corto a largo. Aquí se puede apreciar un poquito más la cantidad de sobredirección que estás arrastrando el cabello hacia el centro, ¿no? O sea, la primera guía que es estacionaria. Estacionaria. Así, sí. Como ven, empujando, que es muy importante, por eso hago énfasis en que estoy empujando hacia el centro. Siempre mis nuevas secciones hacia mi guía base. Porque cuando trabaje el otro lado, no voy a cambiar mi posición, voy a seguir parado al lado derecho, pero ahora voy a tener que jalar hacia el centro. Súper bien. Les quería recordar que cualquier pregunta que tengan, si algo no le entendieron o necesitan que Adrián elabore un poco más sobre algún detalle, déjenos saber. Ya tenemos más de 600 personas como ustedes conectadas al mismo tiempo, así que voy a hacer todo lo posible por estar al tanto y poder responder a todo lo posible, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo se corta un cabello con rulos? Pregunta Gabriela Janet Pinilla. Pues igual como si se cortara un cabello lacio o un cabello ondulado. Obviamente teniendo en consideración que el cabello con mucho rizo, mucho rulo va a reaccionar más a la tensión. Pero todo está en cabello es cabello. Corto, largo, ondulado, lacio, pesado, fino. Es cuando conoces los elementos de diseño de corte, no hay distinción. El único detalle en comparación a un cabello lacio es cómo va a reaccionar a la tensión que se le va a dar y a la remoción de peso. ¿Cómo se corta un cabello con rulos? Pues hay diferentes estilos, o puede que elaboras un poquito más la respuesta, pero la siguiente pregunta podría ser, ¿recomendaría yo un corte con capas incrementadas para alguien que tiene el cabello muy rizado o con muchos rulos? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cabello es muy chino, cuando el cabello es muy rizado, ¿qué es lo que pasa? Tú lo cortas, remueves peso, ese cabello tiende a encogerse más. Entre más peso tenga, tiende a expandirse. Entonces estamos creando algo que va de corto a largo. Eso va a decir que la parte de arriba se va a encoger mucho y la parte de abajo se va a expandir. Esto te va a crear un efecto de pirámide. Que muchos de ustedes, amigos, si miran nuestros videos de todos los jueves, es algo que siempre, 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 siempre mencionamos. En decir, ya estoy harto de la misma información. Bueno, quiero que vean aquí el resultado de mi primer lado. Y podemos ver ya cómo las capas caen. De corto al frente, largo hacia la parte de atrás. Y cuando hago aquí mi cross-check para revisar si estoy yendo en la dirección adecuada, cuando elevo esto, hago una proyección a 90 grados, quiero que vean cómo esto va de corto a largo. Y ahí es como se desarrolla lo de la capa cóncava. Capa cóncava. Nancy Gómez, que si no me equivoco, nos está mirando desde Alemania, dice que ese va total horizontal o más corto adelante que atrás. De frente no lo veo claro. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Me perdí. Que si va totalmente horizontal, pues, o sea, una línea cuadrada. No, es una línea redonda. De frente, de adelante hacia atrás. De corto a largo. Ajá. Bueno. Espero poder haber contestado tu pregunta de la mejor manera.
Entonces, ya que tenemos un lado, voy a trabajar el siguiente lado tomando una mecha como referencia, que va a ser mi guía, moviendo todo esto hacia un lado y tratando de mantener todo lo más limpio posible fuera de nuestro camino para obtener un mayor resultado. Secciones organizadas siempre te van a dar como resultado un trabajo más organizado. Para este lado, Adrián, ¿tú te vas a mantener en el mismo sitio que estabas? En el mismo sitio. Bueno. Porque como les comentaba, al momento de trabajar la técnica de capas, siempre es recomendable trabajar desde el punto corto o en dirección hacia el punto más largo. Entonces, esa fue mi posición inicial, porque esta es la forma que estoy generando. Algo que va de corto a largo hacia la parte de atrás. Si yo me cambio, si yo cambio la posición y me paro sobre el otro lado, ahora voy a estar cortando de largo a corto. Y hay muchas posibilidades de que pierda consistencia en mi línea de corte. Entonces, por esa razón, no me muevo del lugar, independientemente del lado que esté cortando, pero tomando en consideración que debo de cortar del punto más corto hacia el punto más largo. Bueno. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia? Porque como no me estoy moviendo, cuando estaba cortando este lado, yo estaba empujando mis secciones hacia el centro. Ahora, para este lado, yo necesito jalar mis secciones hacia el centro. Siempre, y esta es una regla de oro, siempre se tiene que peinar hacia tu guía, nunca de tu guía hacia tu nueva sección. ¿Por qué no quieres mover de lugar tu guía? Quieres que se mantenga en el mismo lugar, sobre todo porque es una guía estacionaria. Es una guía que no se va a mover y no la queremos mover de su lugar. Entonces, si yo estuviera haciendo esto con una clienta o en un salón o si tuviera un espejo, yo tendría el espejo hacia el rostro de mi clienta para yo poder ver que todo lo esté manejando hacia el mismo punto. Pero como no tengo un espejo ahorita, la referencia que estoy utilizando, estoy tratando de que la división entre un dedo y el otro caiga por el medio o esté alineada con la nariz de mi modelo. Ese es el punto de referencia que estoy utilizando. De esa manera evito cortar una sección aquí, una sección acá, una sección acá. Es importante y es crucial que todas las secciones viajen hacia el mismo punto. Muy bien, Adrián. Tenemos unas preguntas muy buenas que quería interrumpir por un segundito. Primero, el corte que está haciendo Adrián son unas capas cóncavas, más corta de enfrente, largo hacia atrás, que es una manera de cortar el cabello súper común, o sea, súper popular para cabellos largos, ¿no? La pregunta de Alex Álvarez, la primera pregunta es, si yo quisiera mantener el perímetro del lateral, ¿qué variante tengo que hacer? Y después dice, o sea, que no quede más corto al frente, pero que se vean las capas. No sé si me explico. Sí. Para eso, mira, ahorita lo que yo estoy haciendo, estoy confiando en la sobredirección para mantener y preservar el largo en el perímetro. Como no tengo una limitante y ya sé más o menos qué es la largura que tengo, porque ella no se va a quejar de que está muy corto el frente o no. Por eso utilicé sobredirección, ¿no? Me da la libertad de decidir qué tan largo, qué tan corto lo quiero al frente. Pero si tienes una limitante en cuanto a qué tanto voy a cortar o qué tan largo voy a dejar aquí al centro, en vez de utilizar sobredirección, puedes utilizar la posición de tus dedos, el ángulo de tus dedos para preservar el largo. Entonces, para eso, en vez de tomar secciones que van de atrás hacia el frente, tomaría una sección en vertical del centro hacia la oreja. Y ya sea que utilices el largo como tu guía, este sería mi guía y ya de aquí yo cortaría
Pero si digamos, ¿sabes qué? Quiero más capas al centro. Todo está en el ángulo que manejes. Elevo. Cambio la dirección de mis dedos. Y de esa manera preservo la longitud y ya empiezo a cortar mis capas. ¿Y qué te da como efecto? Te da unas capas cóncavas que van de corto a largo. Ahora, no estás utilizando la sobredirección como acción para generar las capas cóncavas. Ahora estamos utilizando la posición de nuestros dedos. De esa manera tú sabes y controlas qué tanto perímetro vas a preservar. Y ahí no se pierde. Y ya dependería de ti si lo quieres jalar todo hacia atrás para preservar aún más peso hacia el frente, o si lo quieres sobreyeccionar todo hacia el frente para mantener más peso hacia la parte de atrás. Espero eso haya respondido tu pregunta, pero es una variación. El resultado de la técnica es la misma porque queda corto a largo. Nosotros estamos utilizando sobredirección, pero también se puede generar con el ángulo, que es una de las características particulares de unas capas cóncavas, que son bastante versátiles y pueden cambiar. Puedes cortar algo que sea así de corto en la parte de arriba y súper largo en la parte de abajo, como no sé, un corte del 2010 de un niño emo. Todo depende de qué tan dramático seas tú a la hora de cortar ese ángulo. O puedes generar algo más sutil, en plano, mantienes longitud de arriba y mantienes longitud y peso en la parte de abajo. Entonces todo está en el ángulo que se maneje. Sí. Y es parte de dominar esto que es el oficio, ¿no? Del corte, es hacer esos cambios como al instante, poder personalizar algo y hacer a la medida de la clienta, ¿no? No es como un molde que se repite y se repite y se aplica a todas y todas salen con el mismo corte de cabello, ¿no? Exacto. Es Bueno. aprender a cortar y no un corte o un molde, ¿no? Yo creo que a lo mejor la próxima vez que me toque a mí cortar, puedo hacer el mismo corte, pero ahora de la otra manera, utilizando el ángulo como la acción para generar las capas cóncavas. Bueno, pues a muchos les gusta la explicación. Hay personas, imagino, que son un poco impacientes y quieren ver acción. Ok, vámonos, podemos Pero meter de. sí, para los que realmente buscan estos detallitos, esta información, yo me imagino que les agrada y lo valora, ¿no? Por primera vez llegamos a 830 y algo personas mirando en un solo momento, así que increíble, ¿eh? A ver, Esmeralda Vargas tiene una buena pregunta que dice, ¿cuántos cortes por cada mechón? O sea, cada vez que tomas una sección Ah, nueva. híjole, no los he contado, pero lo que sí te puedo decir, cuando yo corto, solamente utilizo la punta de las tijeras, no uso toda la hoja. Vamos a contarlas ahorita, a ver, Adrián. No uso toda la hoja, ¿por qué? Porque si utilizo toda la hoja, tiende a empujar el cabello y no generar una línea recta. Entonces, 1, 2, Dos, 3, tres, 4, cuatro, 5, cinco, 6, seis. 7, 8. 8, no sé. A Vamos a veces. ponerle que 8, un por medio, ¿no? Entonces, independientemente, porque esta es una también unas preguntas que sí que son muy comunes, ¿no? O sea, ¿qué tamaño de tijera es la ideal, lo que recomendamos? Ahora sí que, como dice, ¿no? El tamaño no importa, ya es preferencia de cada quien. Yo no personal. Y la forma en la que fui entrenado fueron con tijeras pequeñas, de 5 hasta 6 pulgadas, lo más grande. Pero independientemente del tamaño de las tijeras, siempre es recomendable solamente utilizar punta de las tijeras. Porque no importa qué tan buenas sean las tijeras, al momento de querer utilizar toda la hoja, ligeramente empuja el cabello por fuera de las hojas y te genera no una línea recta. Otra cosa, Adrián, tú realmente no buscas una línea súper recta, estás como que de cierta manera formas
un espejo a lo que es la curvatura de la misma cabeza, ¿no? Así que si usas toda la hoja, se hacen como esquinas. Y lo que realmente buscas es redondear sutilmente paralelo a la curvatura natural de lo que tenga el cráneo, ¿no? Muy Exactamente. bien. Entonces aquí déjame voltear aquí a la muchacha esta A para que ver. puedan ver Yeye Ferreira tiene una pregunta. Dígame. Dice, yo tengo una duda. ¿Por qué cuando a veces se hacen capas a 45 grados se ve una separación horrible? Creo que por eso. Ejemplo, se ve una capa encima de otra y no hay armonía. Porque realmente bueno, No, no, adelante. sí, tú. Pues yo imagino que realmente para crear capas es de 90 grados de elevación hacia arriba. 45 grados ya se ve muy marcado porque está elevando muy bajo. Entre más bajo sostenemos el cabello al cortar, más marcado se va a ver la línea. Entre más elevamos, más sutil y más ligero cae el cabello por encima del que está abajo, ¿no? Así es. 957 personas. Wow. Grandioso. Vamos a romper este récord. Grandioso, amigos. Y creo que por decirlo mucho de estos números o del incremento que hemos tenido en nuestros videos ha sido gracias a la gente que nos ayuda a compartir Sí. nuestros videos, nuestra información. Un agradecimiento a todos ellos por estar aquí con nosotros. Bueno, amigos, y ahorita voy a retomar un poco más acerca de la pregunta de por qué cuando corto 45 grados capaz queda muy, muy, muy pesado, muy marcado, un poco armonioso. Déjenme nomás explicar qué es lo que voy a hacer ahorita en este momento. Ya terminamos la parte de enfrente, ¿no? Ahora me dispongo a trabajar la parte de atrás en uno de mis bloques. Voy a trabajar el lado derecho, ¿okay? Entonces, para ello, voy a tomar una sección de mi primer bloque. De aquí al frente, una sección vertical, del centro de la cabeza hacia la parte alta del oído. Y esta va a ser mi guía base para trabajar la transición del frente hacia atrás. ¿Y cómo voy a trabajar eso? Voy a tomar secciones pivotantes en la parte de atrás. Vamos a mover esto para un lado para que no nos estorbe. ¿Qué necesitas? Un clip largo. Aquí lo tenemos. Y esta va a ser mi guía. Utilizando como base mi cross-check, viendo cuál es la forma o la estructura que cree. Algo que va de corto a largo. Eso significa que la posición de mis dedos tiene que ser completamente relativa a mi sección. Entonces, aquí en la parte de atrás, ya tengo mi guía. Voy a tomar secciones en forma de pie de manzana. Trabajando del frente hacia el centro de la parte de atrás. Eso significa que yo me tengo que parar de este lado para poder cortar de corto a largo. Así es. Para los que se están conectando, que son varios y que ya preguntaron, son unas capas redondas, cóncavas. Habían preguntado también que cómo habías elevado, es todo Vamos a la parte de arriba. hacia arriba, hacia el techo, pero igual hacia el centro. Y eso lo que hace es de que las capas que se van alejando de la primera sección, poco a poco se están haciendo un poco más y más largas cada vez. Ahora está a punto de comenzar en la parte de atrás. Tomando mi primera sección. Adrián trae todo el flow, dice Alex Álvarez, porque ya Ándale. son casi 1000. Y Israel Ramos, estoy 100% de acuerdo. Ese emoji de nerdo, me gusta. Entre menos grados de elevación, más pesado la caída del cabello. Exactamente. Eso es como de lo más fundamental, Eso ahí. es básico. Ajá. Entonces, retomando esa información, retomando esa pregunta de por qué los 45 grados y eso, es muy importante que entendamos, ¿no? ¿Cuáles son las tres opciones que tenemos a la hora de diseñar un corte? Y la técnica está totalmente relacionada a lo que es el peso, qué tan pesado o qué tan ligero va a caer el corte. Tenemos tres opciones. Podemos generar una línea que nos va a dar como resultado máximo peso, una graduación que va a ser algo que va a generar peso,
que va a generar un incremento de peso. Y tenemos las capas, que por eso es lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que va a ayudar a remover peso. Y eso se maneja en base a la elevación. A mayor elevación, mayor es la cantidad de peso que se remueve. A menor elevación, es la mayor cantidad de peso que se mantiene. Entonces, al momento de cortar tu algo a una baja elevación, independientemente si son 45 grados, 46, 47, 50, cualquier cosa que sea cortada a menor de 90 grados, va a generar y va a empezar a aumentar el peso. Entonces, si tú estás cortando a 45 grados, técnicamente no estás cortando capas, estás cortando una graduación. Y una graduación te va a dar un resultado pesado y más marcado, sobre todo si traes esa graduación por encima de la curvatura de la cabeza. Entonces, te recomiendo que veas uno de nuestros más recientes publicaciones que tenemos en nuestro muro de Facebook, donde explicamos un poco más acerca de cómo la elevación trabaja en relación a la estructura de la cabeza, para que te des una mejor idea de cómo mejorar, ¿no? Y que no caiga tan pesado el corte. Así es. Así que muchas personas sí les interesa mucho esta información. Y ya son varios que mencionaron que son nuevos en este oficio y están aprendiendo poco a poco con nosotros. Y eso nos da mucha ilusión también, nos agrada mucho. Ah, mandan saludos desde Tijuana, Baja California. Pues aquí estamos, vecinos. Aquí estamos. Estamos al taconazo ahorita. Igual nos están preguntando, ya son varias preguntas, que si ofrecemos cursos en línea también o cursos presenciales. Claro que sí. Así es. Tenemos ahí en nuestra página de Facebook, X Atelier Sociedad Creativa. Ahí pueden encontrar información acerca de nuestras clases. Si no, pueden mandarnos un mensaje directo ahí por Messenger o por WhatsApp, que también lo encuentran ahí en nuestra página, y les damos presupuesto o los detalles de las clases que ofrecemos, ya sean virtuales o presenciales. Se dejaron venir los colombianos, ¿eh? O las colombianas, más bien. Con todo. Así es. ¿Cómo se llama este corte, Adrián, más o menos? Son capas cóncavas. Capas con una forma redonda, que también comúnmente se las conoce como capas incrementadas. Eso quiere decir que son cortas en la parte de arriba e incrementan su largura o su la longitud hacia la parte de abajo. Entonces, excelentes para alguna clienta que quiera un cambio un poco radical, pero que quiera mantener lo que es el largo o la longitud en el perímetro. Entonces, ahora, continúo con mis secciones pivotantes, manteniendo el ángulo de mis dedos. Muy bien. Paralelos a mi guía que va, o a la técnica que estoy creando, que va de corto a largo. A ver, tenemos una preguntita. También Ensenada, presente aquí a 2 horas. Una pregunta. A veces, y la pregunta es de Verónica Guzmán. Uh-huh. A veces quieren ese corte, pero en el mismo largo que trae la clienta. Veo que si ahí que se pierde el largo. Uh-huh. Y luego bueno, vamos a contestar eso, ¿no? Es un comentario o una pregunta, pero una pregunta, a veces quieren ese corte, pero en el mismo largo. Okay. Que trae la clienta, ¿no? Ajá, y este está perdiendo mucho, ajá, porque es lo que, sobre todo al frente. Veo aquí que se pierde el largo. Okay. Se pierde el largo solo al frente, aquí en la parte de atrás, como puedes ver. A ver, no se puede ver. No se perdió mucho, incluso yo creo que nada. Vamos a compararlo con el otro lado. Si se perdió, va a ser ligeramente una despuntada, ¿no? Sí, de hecho es muy mínimo lo que se pierde. Sí se pierde longitud en el frente, pero eso es lo que ocasiona una forma redonda, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. Algo que va de corto al frente y largo hacia la parte de atrás. Que la ventaja de trabajar una forma redonda es que abre más el rostro, te da mucho mayor suavidad y movimiento al frente. Bueno, entonces vemos aquí ya las capas. Voy a tomar
Otra buena pregunta de Marian. Dice, ¿puedo cortar en la parte de atrás en las mismas secciones que adelante? Me refiero a las horizontales. Ah, sí, sí se puede. Pudiera tomar secciones horizontales y trabajarlas todas hacia arriba, y eso también te va a generar un efecto cóncavo. Ahora, lo que estoy haciendo aquí en la parte de atrás, y atención Alex, estoy trabajando ahora con la posición de mis dedos para generar esas capas cóncavas. Entonces tengo más control del perímetro. De igual manera, como comentaba esa persona, puedo tomar secciones horizontales, pararme al frente y sobredireccionar todo hacia arriba o hacia el centro. Sí, sí se puede, pero se corre el riesgo de tal vez cortar un poco del perímetro. De que se puede. Lo que le estoy enseñando es una forma más de cómo hacer unas capas cóncavas. No significa que es la única forma de hacerlo, es simplemente otra opción. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera, hacerlo de otra manera? De que al momento que corte en la parte de atrás con mi ángulo, tengo más control del perímetro. ¿Y Súper cuál es la bien. ventaja de cortarlo con sobredirección al frente? Que me da un mayor movimiento y suavidad al frente, porque estoy controlando el peso hacia atrás, pero abriendo el rostro en la parte de enfrente. Muy bien, nos está lloviendo las preguntas y los comentarios, todo positivo, mucha gente mandando saludos. Alguna pregunta que me llamó mucho la atención era de un poquito más hacia atrás. A ver, muchos colombianos, de repente, España también, México, como siempre, aquí está. ¿De qué forma? Y la pregunta es de Danitza Francisa Leiva Benavides. ¿De qué forma empezaste la mecha guía? Vi que era de adelante, pero ¿de qué forma te guías en lo largo, pues? O sea, ¿en qué te basas? Okay. Confiesa, Adrián, confiesa. Cuando yo empecé mi guía, yo buscaba que el cabello cayera más o menos a la altura de entre la boca y de la nariz, no muy corto. Entonces fue simplemente visual. Corté mi primera sección, más o menos calculando cómo el cabello va a reaccionar. Dejé que cayera, caía por debajo de la barbilla. Dije, ¿sabes qué? Un poquito más corto. Volví a elevar mi sección y la corté. Vi la caída y ahí me gustó cómo cayó y de ahí empecé a trabajarla. Ahora, si buscara un poco un punto más en específico que quiero que no caiga por encima de la nariz o que no sobrepase los pómulos, lo que haría yo, siendo que voy a empezar al frente, tomaré una sección aquí al frente, la dejaría en su caída natural, la corto y ya sé exactamente dónde va a caer. Y en base a esta sección, elevo y ya corto. Ahora sé que este cabello, el cabello más corto al frente, ya sé exactamente dónde va a caer y de ahí en fuera todo va a incrementar en longitud. Este es mi punto más corto. Va a generar, va a aumentar en longitud hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y hacia la parte de atrás. Entonces, un tip que te puedo dar: baja una sección o una mecha a la altura del hueso frontal, la cortas en su caída natural, ya decides exactamente dónde va a caer y ya de ahí empiezas a elevar y a cortar. Espero eso haya Sí. respondido tu pregunta. Muy bien, ahora voy a trabajar el otro lado. Ahora, como pueden ver, cuando empecé a cortar el lado derecho, no me fui de un lado y terminé en el otro. Empecé aquí atrás y terminé al centro. Ahora voy a cortar del lado izquierdo y voy a viajarme hacia la parte de atrás. Todo se va a encontrar hacia el centro. Y la razón por la cual no empecé aquí y terminé en el otro lado es porque esa ligera sobredirección que estoy utilizando al momento de arrastrar mi nueva sección hacia mi guía, ligeramente va a incrementar la longitud. Entonces, trabajar largas distancias de aquí hasta acá, mi corte va a terminar corto aquí y tengo más posibilidades de que termine más largo hacia el otro lado. Entonces, para generar un balance, trabajo de un lado hacia el centro y del otro lado hacia el centro.
Siempre es recomendable trabajar en distancias cortas para evitar que un lado caiga más largo que el otro. Igual están lloviendo preguntas buenísimas y buenos comentarios. Voy a tratar de Pero no creo que es más bueno que mi café. Uf. O mi taco de birria. Bueno, la pregunta de Lula Lupita dice: ¿para qué tipo de rostro es este corte? Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Georgia. Excelente pregunta. Este tipo de corte ideal para una persona que tiene un rostro muy elongado. Bueno, esa es la palabra. Estrecho. Alargado. Angosto. Alargado. Okay. Muy angosto. Porque de esa manera abres más el rostro. Alguien que tenga tal vez un rostro muy, muy ancho, muy amplio, tal vez no sería totalmente recomendable, sobre todo si se van a tener las capas muy cortas al frente. Uh-huh. Si vas a trabajar ya con capas largas y caen por debajo de la barbilla, creo que se adapta a cualquier tipo de rostro. Sí, y también después quería seguir con otra pregunta buenísima. Esta pregunta viene de Esme García. ¿Ese tipo de corte luce mejor peinado en secado con cepillo en vez de planchado express, verdad? Sí, definitivamente. Yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que cualquier corte, el mayor tiempo que le pongas al estilizado, siempre va a lucir mejor. Uh-huh. Además, este cabello para personas que tienen cuerpo natural en el cabello, un poco de movimiento, de textura, ondulación, se va a desarrollar súper bien por las capas y el planchado como que le va a quitar esa vida natural que tiene el cabello y no va, como que no se desarrolla igual, ¿no? Uh-huh. Buenísimas preguntas. Si la cliente quiere este corte en capas y lo quiere recto o en punta atrás, uh-huh, ¿eso en qué momento se hace? Gracias. Eso se hace ya al final y es lo que les voy a mostrar, uh-huh, ya que se terminen las capas, cómo personalizar lo que es la línea del perímetro, porque si están viendo el video desde un principio, no hemos tocado el perímetro aún, fuimos directamente con las capas. Ajá, entonces esa también le va a responder la pregunta a Liz Pimentel, que dice que ¿cómo puedo hacer para que quede en pico la punta? Primera vez que nos ve. Exactamente, entonces ese es el objetivo que estoy buscando, ¿no? Que caiga corto al frente y largo hacia la parte de atrás. Por esa razón decidí empezar con las capas, porque como estoy buscando algo dramático que vaya en pico o en punta hacia la parte de atrás, ahorita no me preocupa el perímetro. Que ni lo estás tocando, ¿no? Está intacto, intacto, básicamente. Uh-huh. Eso me da la opción que remuevo el peso, porque a la hora ya de tallar mi perímetro, es menos densidad que voy a cortar y me da la posibilidad de hacerlo a mano libre sin tener que tomar secciones. Uh-huh. Visual. Perder mucho tiempo. Se hace ya de una manera super visual. Bien. Buenísimas preguntas. Una más, bueno, muchas más, pero otra es de Maurita. Buenísima pregunta. Cuando la clienta pide este corte, pero que llegue al hombro, si lo trae largo, ¿cómo le hago? El ángulo de las manos, menos el cóncavo. El ángulo es la... Entonces, por decir, si tú buscas que caiga al hombro, ¿no? Y ese es tu punto de referencia y ya de ahí vas a empezar a trabajarlo. Si tienes una limitante en cuanto a la longitud y sobre todo los hombros, la recomendación que yo te puedo dar es empezar por encima de la oreja y generar tu guía base ahí. La elevas, ves dónde cae y ya de ahí empiezas a trabajar hacia la parte de atrás o hacia la parte de enfrente, porque así ya te quitas, no estás adivinando exactamente dónde va a caer. Porque si empiezas enfrente o empiezas atrás, ¿qué tal si cae muy arriba del hombro o muy abajo del hombro? Sobre todo, el hombro con relación al oído es fundamental. Entonces, aquí hay menos densidad de cabello. Si empiezas al frente o si empiezas a la parte de atrás, prácticamente estás adivinando qué tanto vas a preservar en esa área. Pero, si hay una limitante en cuanto a la longitud, es recomendable trabajarlo con el ángulo de los dedos, utilizando el perímetro como la guía para generar esas capas. Muy bien, voy a seguir leyendo estas preguntas, que son muchas, y me voy a ir en orden cronológico, porque no quiero saltearme y brincar a alguien. A ver,
Igual queríamos aprovechar para, y ya les apunté el link, el enlace para nuestro canal de YouTube, donde pueden ver muchísimos videos, tutoriales como este, y hacer preguntas ahí mismo. Nos encuentran como X Atelier en nuestro canal de YouTube, y ahí tenemos un buen catálogo de videos para todos ustedes gratuitos, ¿eh? Vamos a ver. Ok, sigue la pregunta de Meli. El corte que hizo horizontal se mezcló con el pelo del lateral en la parte trasera. Pregunta. Ah, sí, todo está conectado. Todo, agarré mi guía, Como el cross-check, ajá, básicamente, mi ¿no? cross-check de la parte de enfrente fue mi guía para la parte de atrás. Ok, buenísima pregunta de José Sellano. Chicos, cuando la clienta tiene mucho cabello y quiere ese corte, ¿aumenta automáticamente el volumen? ¿Recomiendan entresacar o qué otro tipo de escaloneado puede haber? Quizá en menos capas. Bueno, mira, las capas, la definición técnica de capas, hablando lenguaje de diseño de corte, es la remoción de peso. Entonces, no estás generando volumen. Al contrario, estás removiendo volumen. Las capas como tal no te van a generar volumen. Te van a dar una mayor facilidad para peinar, es generar ese volumen visual, porque el cabello es más ligero. Entonces, si una persona tiene muy abundante cabello o muy pesado, yo te recomendaría así unas capas. Obviamente, si las traes muy cortas y el cabello es muy crespo, sí va a tender la tendencia a inflarse. Pero siempre y cuando puedas controlar y prevenir cómo el cabello va a reaccionar a la hora de cortar las capas, creo que puede ser algo que va a ser ideal para tu clienta. Yo pondría de lado el entresacado o el texturizado, porque ahora sí correrías el riesgo de que ese cabello se infle aún más y generar un volumen innecesario. Es cuestión de trabajar las técnicas y poco a poco ir diseñando qué tan corto vas a traer las capas para hacerlo más ligero sin que se empiece a inflar o a expandir el cabello. Pero igual, o sea, si te funciona a lo mejor texturizarlo, entresacarlo, ten en consideración que al momento de entresacar, si lo traes muy cerca de la estructura de la cabeza, ese cabello corto va a empezar a levantar los cabellos largos. Y por decir, yo tomo una sección, ¿no? A corto y luego decido entresacarla. Ya sea con tijeras dentadas o con navaja y todo. ¿Qué es lo que pasa? Yo al momento de estar cortando ahorita estoy generando líneas rectas que van de corto a largo, ¿no? Ya estoy removiendo peso porque ya no tengo la misma densidad desde la raíz hacia las puntas. Si yo encima de eso decido ir con mis tijeras y empezar a entresacar, ¿qué es lo que pasa? Yo no estoy cambiando la textura del cabello. Lo que estoy haciendo es debilitar lo que es las puntas, pero yo tengo la misma densidad de cabello a la altura de la estructura de la cabeza. Es como si le estuviéramos haciendo crepé a nuestra clienta. Todo esto se llena o se mantiene muy pesado mientras las puntas se mantienen muy ligeras. Y algo como eso te va a funcionar o le va a funcionar a tu clienta tal vez 2 semanas, 3 semanas. Va a regresar contigo, lo vas a cortar, vas a entresacar aún más, es prácticamente hacerle más crepe. Te estás generando como que una masa de pelo aquí abajo mientras debilitas las puntas. Entonces, no soy muy fan de los entresacados o de texturizar mucho con navaja porque te digo, te funciona tal vez por 2, 3 semanas a la clienta, después va a volver, le vas a hacer más, le vas a hacer más. Debilita las puntas, quedan demasiado ligeras mientras el centro o lo que está más pegado al cráneo queda sumamente, bastante pesado. Piensa el entresacado como si lo estuvieras haciendo crepe a tu clienta. Bueno, ¿puedo seguir haciendo preguntas? Sí, pero antes de más preguntas, nomás quiero hacer un breve comercial.
para que nos sigan, amigos, nos den like en nuestra página de Facebook. Estoy casi seguro que muchos de ustedes que nos están siguiendo, sintonizando ahorita, a lo mejor ya nos mandaron solicitud de amistad. Afortunadamente, pero a la vez es algo con lo que estamos lidiando, Facebook no nos permite tener más de 5,000 amigos y ahorita estamos entre los 4,800, 4,900. Entonces, ya no vamos a poder seguir aceptando amigos en nuestra cuenta de Facebook. Por eso abrimos lo que es nuestra página, donde le puedes dar like. Ahí no tenemos este limitante. Entonces, si mandaste tu solicitud, si ya nos sigues, si es la primera vez que nos sigues, te invito a que por favor nos des like a nuestra página de Facebook. Nos encuentras como X Atelier Sociedad Creativa. Creo que Manuel ya puso ahí el link para ustedes. Si no, en breve se los mandamos. Es importante, amigos, porque queremos seguir llevando a ustedes este tipo de contenido, de educación, de calidad, todos los jueves. Queremos seguir creciendo en nuestras redes sociales. Entonces, por favor, si tienen ahí unos minutitos. Y constantemente, todos los días, estamos subiendo tips de corte, clases en vivo, tutoriales. Entonces, si quieren estar al pendiente de lo más novedoso que tenemos para ustedes, los invitamos a que nos sigan en X Atelier Sociedad Creativa. Bueno, más que seguir es darle like a nuestra página. Sí. Denme unos momentitos, estoy respondiéndole a los que pidieron el canal de YouTube, les voy a mandar el enlace. X Atelier, ajá, así que les voy a mandar el enlace también directo como respuesta, pero solo que el ordenador portátil, computadora, como que está resintiendo la cantidad de personas y como que está un poquito... Está agarrando señal. Pero sí, vamos a seguir con preguntas entonces, o respuestas más bien, ¿no? Alguien preguntó de que cuál era la cuenta de Facebook del maestro. A ver. Mejor, si me quieren agregar personalmente, que sea mejor en Instagram, me encuentran como Adrián182. Porque en Facebook sí, no. Alguien sabe el face del maestro, dice Huguito Maldonado. No se lo recomiendo porque a veces pone cosas medias. No. A ver. Pero en Instagram me encuentran. Ahorita lo apunto. Darly Stephanie Escobar Lara pregunta. Hermoso corte, pero quiero hacer una pregunta. ¿Del frente no habría problema para cortármelo yo misma? El problema sería la parte de atrás. Atrás habrá una forma más fácil para hacerlo. Ella pero, misma. Bueno, bien. Ahora un consejo. Mucha gente me pregunta a mí, ¿tú te cortas el pelo? ¿Por qué yo quisiera cortarme mi propio pelo si el 80% de mi tiempo de día a día la paso alrededor de barberos y estilistas? ¿Por qué me vería yo una necesidad de cortarme mi propio pelo? Y si eres estilista, peluquera, lo que sea, ten a alguien más que te lo corte, ¿no? Pero bueno, en fin, ya es preferencia de cada quien. Mientras te lo vas a cortar tú sola, la manera más fácil de hacerlo, agarras todo tu cabello en una coleta y le das hacia el frente y arriba. Hacia el frente, hacia arriba y pum. Tal vez no te quede lo más preciso posible, pero un corte decente que te toma 5 minutos o menos de 5 minutos. Sí. Básicamente todo hacia enfrente y una elevación de 90 grados o más y puedes crear algo muy parecido, en pocas palabras, ¿no? Fabiana del Valle, entendí lo de la mecha guía, perfil anterior y cómo llevarlo al perfil superior. Uh-huh. Ahora, para que los laterales no queden muy corto, ¿se corta una guía? Sí, cortas una guía y ya tú en base al perímetro que tú diseñaste, de qué tan corto, qué tan largo vas a dejar, puedes utilizar el perímetro ya como guía para empezar a cortar tus capas. Bueno. Igual, después en la recapitulación vas a mencionar, a mencionar el paso a paso, ¿no? Uh-huh. Saludos de Quintana Roo, de Nicaragua. Este es corte estilo shag, o shaggy, como los conocen.
No, sería una versión, ¿cómo diría Alejandro? Muy sherry de un corte shag, muy, muy, muy ligera. Un shag sería un poco más extremo, ¿no? Muy, muy Más. agresivo, muy Ajá. agresivo. Demasiado corto al frente Capas más. en relación a la parte de atrás. Sí. Va en la misma dirección, corto al frente, largo hacia atrás, pero es un poco más conservador. Sí. Más comercial, ¿no? Más Si la comercial. clienta se peina. Buenísima pregunta, Karen Valderrama. Si la clienta se peina de costado, Ajá. ¿es el mismo proceso? Desde ya agradezco su respuesta. Ah, como el partido que estamos trabajando es al centro, al momento de mover eso hacia un lado va a caer más pesado que el otro. Entonces lo que yo haría, dividiría lo que es el hueso frontal, cortaría de la misma manera que estoy cortando esto y ya al final lo que es el frente, trabajarlo en dirección hacia la dirección en la que la persona se peina el cabello. De esa manera evitamos que un lado caiga más pesado, más largo que el otro. Lo que haría sería seccionar por debajo del punto más alto de la cabeza hacia los temporales, para trabajar eso ya en diferente manera. Súper bien. Okay. Creo que ya terminamos aquí. Queda igual en un cabello súper lacio que uno regular. Pues obviamente no va a caer igual el cabello, pero el efecto es el mismo. De corto a Sí. largo y de corto a largo. Erin Sobe Mora, que nos mira cada semana. Ella es una de estas fieles seguidoras. Se dice que nos sigue en YouTube. Muy, muy buen contenido. Gracias a ti, Erin Sobe Mora. Agradecemos todo el apoyo. De hecho, sí, de hecho es ella la que siempre está ahí presente y veo que Sí. siempre nos está compartiendo nuestro contenido. Un saludo, Erin, muchas gracias Deberíamos por. de enviarle unos peines a Erin. Erin, por favor, si nos haces el favor de enviarnos tu domicilio a nuestro correo, ya sea por mensaje directo, Directo, ajá, ajá. y te enviamos unos peines por ser súper fan de nuestro contenido. Alex Álvarez está trabajando y a la misma vez nos está escuchando. Saludos, Alex, no te vayas a cortar un dedo. Hay personas que te piden tres capas, ¿cuál es la técnica? Esta la habíamos hablado hace poco, ¿no? Pues mira, tres capas o dos capas. Un corte de tres capas o dos capas como tal no existe, porque al momento de tú elevar el cabello, cada hebra de cabello va a generar una capa. Entonces son 1.000 millones o 3.000 millones de capas las que se están creando. Cuando las clientas llegan al salón y dicen, oh, quiero un corte de tres capas o quiero tal corte, yo no estoy familiarizado con la terminología, lo que hago es sacar mi teléfono y empezar a mostrarles fotos. O les digo a ella, bueno, búsqueme una foto con algo similar a lo que quieres o qué es lo que tú entiendes por tres capas. Y ella me dice, oh, pues quiero que caiga aquí al frente, que sea una, dos, tres. No es que sean tres capas, pues es que el momento de peinarlo se mira como si fueran tres capas. Pero ya si la clienta dice que caiga más corto aquí al frente, te diría, sé que eso va a ser una capa incrementada, porque va a ser corto arriba y largo hacia la parte de abajo. Entonces ya empiezo yo a hacer más preguntas. ¿Quieres que caiga más ligero en la parte de atrás? ¿Qué tanto de perímetro quieres preservar? ¿Qué tanto vamos a trabajar ese perímetro? Entonces, un corte en tres capas como tal no existe, es imposible. Okay. Ya nomás estoy aquí mojando el cabello porque quiero mostrarles cómo voy a trabajar el perímetro. Y para recordarles que ya ahorita que termine el corte, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a secarlo y a peinarlo, a secarlo más bien a un 75%, porque más adelante vamos a tener a Jennifer, quien les va a mostrar una manera o una alternativa para peinar esta técnica, para que puedan ver ya el resultado final. Bueno, pero antes de eso, antes de que se me olvide, quiero mostrarles cómo vamos a trabajar ya el perímetro de este corte. Que muchas de las
de las peticiones que nos llegan es de, oh, un corte en B, un corte en B, un corte en B. No sé por qué. Para mí un corte en B o un corte en pico en la parte de atrás es algo que fue popular, no sé, en el 2008. Y siento que allá se quedó en el 2008. Cuando llega alguien y me pide, ah, ¿me lo cortas en B? Pues yo le digo, ¿sabes qué? No estamos en el 2008. Hay otras opciones. Y trato de guiar a mi cliente hacia algo diferente, ¿no? Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Yo soy un poco muy sangrón en ese aspecto. Como pueden ver. Entonces quiero mostrarles aquí el resultado de las capas. Buscamos algo que sea corto al frente y largo hacia la parte de atrás y podemos ver cómo el cabello trabaja en esa dirección. Entonces, como ya la parte interna cae muy suave, no hay tanto peso en el área del perímetro, ya me da la opción y la libertad de yo diseñar mi perímetro. Entonces, lo que voy a hacer, tengo el frente, tengo los laterales, voy a trabajar de los laterales hacia la parte de atrás con un ángulo en forma redonda que trabaje paralelo a mi diseño de mis capas, que vaya de corto a largo. Y ya sería cuestión de cada quien qué tan dramático quiero trabajar ese ángulo y qué tan marcada mi línea en la parte de atrás caiga. Entonces me aseguro de que todo el cabello vaya en su caída natural, que la humectación del cabello sea constante en todas mis secciones, para que yo al momento, como lo voy a trabajar a mano libre, sin tensión, todo en su caída natural, me dé como resultado algo más balanceado. Dice Tatiana Ocampo, tanto tiempo estudiando y a nadie le entendí, también como a ti. Gracias, ah, gracias, has capturado una fan número uno. Excelente. ¡Ay, derretidos! No, pues un saludo, es un honor y un placer. Muy bien. Entonces ya que tengo el cabello preparado, ya me aseguré de que la humectación sea igual y pareja en todas las áreas de la cabeza. Ahora sí ya me dispongo a diseñar mi línea en el perímetro. Entonces esto ya lo voy a trabajar yo manos libres, trabajando desde el punto más bajo con un ángulo en mis tijeras que vaya de corto al frente y largo hacia la parte de atrás. A ver, voy a hacer unos ajustes aquí para que puedan ver bien. Muy buena explicación. ¿Eres casado? Yo no. Me lo mande Dios. A ver, no se alcanza a ver casi nada aquí. Ya como pueden ver, ahí va. Lo que pasa es que el cabello del otro lateral, ándale, ahí se aprecia más. Bueno, te corto largo. Un poco no muy dramático, un poco más sutil. Ya sería cuestión de ustedes qué tan marcada quieren esa B. Entonces ya lo más trabajo al otro lado, buscando un balance de lado a lado. Ya trabajando en diagonal mi línea. Sí. Tengo mi punto A y mi punto B. Ya nomás le rezamos a los dioses, el universo, que quede parejo. Y de esta manera podrías exagerar y hacerlo en punta B, ¿no? Como... Sí. A ver. Para no taparles.
Para los que no se han dado cuenta, ya en uno de los comentarios anoté cómo nos pueden encontrar por medio de Instagram. Es X Atelier, súper sencillo, una sola palabra, X Atelier. Y ahí también pueden ver súper con contenido súper exclusivo. Nada, se crean. Pero tratamos de estar presentes en las diferentes plataformas para que las de la preferencia de ustedes, que se les haga más fácil para poder comunicar, para poder ver y saber de nuevos videos cuando los publiquemos en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como X Atelier. Qué bonito corte, Adrián, ¿eh? Muchas Se ve súper gracias. bien. Creo que es un corte, para empezar, normal. Y que a cualquiera que se los realicen les iba a encantar porque se ve súper bien. Todavía ni está secado, ya me enamoré. Sí, hay que tener cuidado con estos cortes porque tienden a romper corazones y a destruir hogares. Sí. Tenemos muchas preguntas todavía. Voy a tratar cuando sea el momento adecuado para tratar de responderlas. Igual Adrián hace un excelente trabajo para responder por medio de Facebook, ya sea más tarde o mañana. Pero buenísimas preguntas y les agradecemos muchísimo toda la atención. No, aquí nomás quiero mostrarles qué fue lo que hicimos, ¿no? En su forma expandida. Entonces, obviamente no va a ser posible hacer esto con una persona normal, pero quiero que vean la dirección en la que nuestras capas están trabajando. Trabajamos con una forma redonda. Una forma redonda quiere decir que es corto al frente y largo hacia la parte de atrás. Y ahí podemos ver cómo esto es en corto y cómo se incrementa en longitud hacia la parte de atrás. Igual trabajamos con unas capas cóncavas que son corto en la parte de arriba y largo hacia la parte de abajo. Así es. Alguien había preguntado, no recuerdo exactamente el nombre de la persona, pero que si el perímetro no es más fácil hacerlo ya en seco. Definitivamente. Si, Ajá. si, sobre todo si buscas un Fue de Shirleni Castillo desde Costa Rica si la persona. buscas un perímetro bastante marcado en V o recto, sí, en seco totalmente. Como buscamos algo un poco más orgánico, tomando en cuenta que por si fuera una clienta que nunca en su vida se plancha el pelo, que siempre deja su cabello en un secado natural o con rizos o algo, como no buscamos esa línea tan marcada, cortarlo en seco te da un resultado un poco más orgánico y que se ve totalmente bien. Obviamente si buscamos balance, ¿no? De que el centro caiga al centro de la espalda, de que un lado no caiga más largo que el otro, igual no va a quedar como si lo hubieras cortado con el hilo de láser, pero te digo, esta clienta nunca en su vida se va a planchar el pelo. Incluso si se lo llega a planchar, hay balance y Sí. estructura en el corte. Súper bien, mucha gente les está gustando. Para los que no miraron desde el principio, lo pueden volver a ver desde el comienzo en nuestro muro de Facebook. Igual, lo podemos, retransmitir, ¿no, Adrián? En Sí, unos días. todos los videos que hemos grabado todos los jueves quedan grabados en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como X Atelier Sociedad Creativa. Estoy buscando la manera de tenerlos todos como en un archivo, pero si empiezan a mover hacia abajo de nuestro perfil o a nuestro muro, ahí encuentran todas las transmisiones que hemos hecho hasta el día de hoy. También nos encuentran en YouTube como X Atelier, ahí tenemos diferentes otros tutoriales, sin explicación, pero muy marcado lo que es el paso a paso de nuestros cortes. Sí, mucha gente dice que les encantaría poder voltear a las clientas y ver el cabello Ajá. así como le has hecho con la mona, pero ¿qué va a ser el siguiente paso, Adrián? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, amigos, aún no terminamos. Como les comentaba al principio, esta demostración está dividida en dos secciones. Lo que es el corte. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa
vamos a secarlo, no en su mayoría, tal vez un 75%, porque la siguiente parte de esta demostración va a ser el estilizado y el peinado adecuado para un corte como este. Entonces, vamos a tomar un pequeño receso, bueno, es que van a tomar un pequeño receso, van a ser ustedes, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a secar esta y a preparar todo lo que son luces, teléfono, para la segunda parte de esta demostración. Entonces, vayan, prepárense un café, unos tacos, un sándwich. Nos vemos en aproximadamente unos 20 minutos. Solo quería leer este de Blanca Ramírez que me llegó al corazón. Dice, ya se me perdió aquí, que ella estuvo en cama, enferma, como un mes. Uh-huh. Y que cada semana esperaba vernos y era como su alimentación ver nuestros videos. Y cuando nos alcanza a ver en vivo, que ya se me pasó, me lo estoy leyendo de memoria, que es su alimento. Okay. Cuando se le pasa ver el video en vivo, que ella lo ve ya la repetición después. Ajá. Pues nos da mucho gusto de que podamos mantenerte entretenida o hacerte compañía de alguna u otra manera. Que se recupere pronto. Y ¿no? Que se recupere pronto. Sí. Amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un ratito más. Jennifer va a estar con ustedes haciéndole una demostración de cómo peinar este tipo de corte con esta técnica y esta forma geométrica. Si tienen alguna duda, comentario, ahora sí que callen. Hablen ahora o callen para siempre. No, pues hay muchísimos comentarios y muchísimos que los vamos a tener que responder, yo creo, después. Ok, muy bien. Sí, los videos quedan grabados en nuestro muro. Si nos mandaron solicitud de amigos en Facebook, nos va a ser imposible aceptarlos. Por favor, vayan y denle like a nuestra página. Ahí no tenemos límite de amigos. Nos encuentran como X Atelier Sociedad Creativa. Es muy importante para nosotros para poder seguir creando este contenido. Por favor, nos apoyen con su like. También nos encuentran en YouTube como X Atelier Sociedad Creativa. Y posteriormente estamos poniendo nuestras cuentas de Instagram. Por favor, no me agreguen en Facebook. Sí. Mira, Julieta Aranda San Martín, que nos mira desde Chile. A lo mejor es pariente mío, ¿sí? Tenemos el mismo apellido. Bueno, muchos ya quieren verlo secado y estilizado, así que un pequeño descanso de 20 minutos y nos volvemos a conectar con todos ustedes. Estén pendientes, si nos están viendo por algún grupo o algo, a lo mejor no les aparece nuestra página, X Atelier Sociedad Creativa, vayan, denle like para que les aparezca la publicación cuando volvamos a empezar o a tomar la retransmisión para el secado y que puedan ver el resultado final de este maravilloso corte. Sale. Entonces yo me despido, nos vemos en un rato más. Hasta pronto.